Esta noche el tema tiene que ver con el tema del milenio en la Biblia. Ocasionalmente se conoce como los mil años, y esto lo encontramos en Apocalipsis 20. Se llama el calabozo del diablo. El tema realmente habla de un momento cuando Satanás está atado. Antes de meternos en la lección, tenemos una pequeña historia que nos ayuda a explicarlo. En la Biblia, cuando Dios creó todo en el Edén, el mundo y el planeta estaba perfectamente saludable y normal. La tierra era muy vital y era un paraíso. Todo crecía, nada moría. Pero después del pecado, el ambiente mismo cambió. Y lo leemos en Génesis capítulo 3, 17. Después del pecado de Adán y Eva, dice, Dios declaró, maldita será la tierra por tu causa. Es cuando salieron espinos y abrojos. Y adicionalmente, verás en Génesis 3, 19 que dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Ahora tenían que trabajar la tierra, que dejó de producir su producto con buena disposición, y el hombre tuvo que, a través del sudor de la frente, trabajar la tierra para producir lo que da. También podemos ver en Génesis 4, cuando Caín fue maldito, uno puede ver allí en Génesis 4, 12, cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Lo que había hecho originalmente ya dejó de poder hacer y posiblemente se ha deteriorado más desde el tiempo del diluvio. Cuando Dios hizo el mundo, todo el mundo tenía buena mano con las plantas, pero ahora la creación entera gime y sufre. Así que para permitir que la tierra se sanara a sí misma, después de cultivos excesivos, Dios establece una ley para los hijos de Israel. Y esto, aunque no lo crea, encaja con el Apocalipsis y ayudará a comprender el tema. Les dijo en Éxodo capítulo 23, versículos 11 y 12, que cuando llegaran a la tierra prometida y empezaran a cultivar la tierra, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha. Mas el séptimo año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo. Así que todo lo que creciera, los pobres podrían comerlo y Dios los bendeciría los años buenos para que pudieran comer en ese año cuando dejaban descansar la tierra. ¿Recuerdan la historia de José? Dice que en la tierra de Egipto las cosechas eran tan abundantes durante los 7 años que cuando llegó el tiempo de hambre durante otros 7 años, pudieron vivir por lo que había sucedido en el tiempo de la abundancia. Y aun cuando el pueblo de Israel viajaba por el desierto, 6 días a la semana Dios hizo caer maná del cielo. Dice, vas a recibir 2 veces más el sexto día para no tener que juntarlo el sábado. Ahora, con esto en mente, ¿cumplieron los hijos de Israel con la ley de dejar descansar la tierra cada séptimo año? ¿Saben? Esos agricultores quieren ganar dinero y dicen, bueno, tal vez no podría solventar otro año sin cosecha. Y si se nos acaban los alimentos, ni no confiaron en Dios. No hay registro en la Biblia que alguna vez cumplieron esa ley permitiendo que descansara la tierra sin sembrar nada. Así que siguieron sembrando. Y después de 490 años de no dejar descansar la tierra, ni dejar un año para los pobres, Dios finalmente trajo juicios a la nación de Israel y fueron conquistados y llevados cautivos a Babilonia. Y lo podemos leer en 2 Crónicas 36, 19. Dice, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios. Y pueden también leer en 2 Crónicas 36, versículos 20 y 21, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él, Nabucodonosor. Así que fueron sacados de la tierra de Israel los sobrevivientes de esa batalla y llevados a la ciudad de Babilonia. Y vean esta historia. Aquí se resume toda la historia en este versículo. 2 Crónicas 36, 21. Debían permanecer en Babilonia hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque habían descuidado su descanso, porque todo el tiempo de su, la tierra, por todo el tiempo de su asolamiento, reposó la tierra hasta que los 70 años fueron cumplidos. En inglés, un score equivale a una veintena. Recuerden el discurso de Gettysburg de Abraham Lincoln, hace 4 veintenas más 10.
La tierra en su desolación guardaba su reposo. Y George Washington Carver fue famoso porque hizo algunos estudios y se dio cuenta que el sur había abusado tanto la tierra con sus cultivos de algodón que le habían reducido drásticamente el nitrógeno en la tierra. Se dio cuenta que para revertir la depresión debían comenzar a plantar maní y batatas. Dios es bastante sabio, sabía que la tierra necesitaba descanso para retener su fertilidad, pero en ese versículo la tierra tendría un descanso forzado. Dice la Biblia que habrá un descanso forzado en este planeta por 1,000 años. ¿Recuerden la noche que hablamos de la segunda venida? ¿Cómo es que ahora vivimos en el periodo de 6,000 años? Un día con el Señor es como 1,000 años, 1,000 años como un día. Y luego nos dice en el Apocalipsis que hay 1,000 años en los que vivimos y reinamos con Cristo. Durante este tiempo, la tierra está desolada. Es casi como un sábado milenial. Y al final de ese tiempo, y voy a terminar esto, pudieron regresar a su país. En Nehemías 1:3 dice, el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas de fuego. Fueron las condiciones durante los 70 años, derribadas y quemadas. Lo veremos después en nuestro estudio. Después de los 70 años pudieron regresar a la tierra prometida. Muy bien. Rápidamente, si tienen la Biblia, quisiera invitarles a buscar conmigo en Apocalipsis 20, versículo 1. La lección está llena de los monumentos de la profecía. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo Satanás. ¿Alguna pregunta de quién es el diablo Satanás, el dragón? Y lo ató, ¿por cuánto tiempo? Por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo. ¿Qué es eso? Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Hubiéramos pensado que esa era una declaración muy antigua cuando se decapitaban las personas, pero últimamente lo vemos en las noticias. Decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni en su imagen y no habían recibido la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1,000 años en la primera resurrección. Los que resucitan primero son los salvados de la primera resurrección. Bienaventurado el santo que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1,000 años. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, a donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por todos los siglos. Y aquí voy a detenerme porque es el trasfondo del estudio. Vamos a ver la pregunta número 1 de la lección. Ya tenemos el cuadro general y vamos a aprender un poquito más acerca del calabozo al que fue confinado el diablo. ¿Qué eventos marcan el comienzo de los 1,000 años? ¿Cómo sabemos? ¿Cuáles son los monumentos de esta profecía? Lo vemos en 1 de Tesalonicenses 4:10. Porque el Señor mismo con voz de mando descenderá del cielo. La segunda venida de Jesús es cuando el Señor descienda y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero notan que leímos en Apocalipsis, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Donde quiera escuches acerca de los primeros, secuencialmente significa que en algún lugar habrá un segundo. Y así que, cuando dice bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, uno quiere estar allí, amigos. Es la resurrección de los salvados. Entonces lees en Apocalipsis 20, 4 y 5, y vivieron y reinaron con Cristo, ¿por cuánto tiempo?
por 1,000 años. Pero también nos dice que el resto de los muertos no volvieron a vivir hasta una vez terminados los 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Uno no encuentra la palabra milenio en la Biblia. El milenio es una combinación de dos vocablos de latín que significan mili, es 1,000, y annum, que significa años. Y el inicio del período de los 1,000 años comienza con lo que llamamos la primera resurrección, y su fin, la segunda resurrección. Hay dos resurrecciones completas, distintas y separadas. Recuerdo que eso me sorprendió la primera vez que lo escuché. La Biblia es muy clara. Número dos, ¿qué más ocurrirá en la primera resurrección? Y lo vemos en 1 Corintios 15, versículos 51 al 53. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, al final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que cada uno de nosotros, si estás vivo cuando venga Jesús, piensa en eso. Algunos nunca van a morir. Ya existen algunos que nunca han muerto. ¿Quiénes son? Son dos. Enoch y Elías. Dice, Enoch caminó con Dios y Dios se lo llevó y Elías se fue al cielo en un carro de fuego. Otros seguirán con vida en la venida de Cristo y nunca experimentarán la muerte. Si Dios me preguntara mi preferencia, esa sería. Dios nos hizo con el deseo de vivir. Tratamos de permanecer con vida de día en día. Es natural, pero ¿saben? Si yo llegara y Él me tiene que poner a descansar primero, alabado sea Dios, yo quiero estar con Él. Pero algunos tal vez no tengamos que morir. ¿Pero qué sucede? Cuando el Señor venga, seremos transformados en forma completa y milagrosa y recibiremos cuerpos eternos glorificados. Y sucede en un abrir y cerrar de ojo, más rápido que un parpadeo. Lo podemos seguir leyendo y está en Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Qué tipo de cuerpo vamos a tener? ¿Vamos a ser fantasmas? ¿O vamos a tener cuerpos glorificados? ¿Cómo fue el cuerpo de Cristo al resucitar? Le dijo a los discípulos, tóquenme. Fue un cuerpo glorioso, sobrenatural, pero real a la misma vez. Y le dice, ¿tienes algo para comer? Tengo hambre. En dos ocasiones le pidió de comer y en una de ellas él cocinó al estar a la orilla del mar. Así que él aclara, no soy un fantasma etéreo. Tu cuerpo glorificado es un cuerpo real. Cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿tuvieron cuerpos de verdad? ¿Su intención era que viviera para siempre? Dice la Biblia que en el cielo vamos a sembrar viñas, comer su fruto, construir casas y habitarlas y haremos cosas reales. No simplemente vamos a tocar arpas en las nubes. El cuerpo va a ser así como el cuerpo glorificado de Jesús. Y otra vez, según Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor consumirá con el resplandor de su venida. Así que cuando venga el Señor, los muertos en Cristo serán arrebatados y aquellos salvos serán transformados y entonces serán arrebatados. ¿Y a qué sucede con los que quedan atrás? Lo mismo que el diablo. Será consumido con el resplandor de la venida. Y de acuerdo a Apocalipsis 16:18, entonces hubo un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y he estado en varios terremotos. Tuvimos uno en Sacramento el año pasado y casi nunca tenemos uno ahí, pero sentimos uno el año pasado. Y han tenido cada vez más y que parecen 8. El de Indonesia parece ser de 9. Este va a ser uno de 15 en la escala de Richter porque desaparecerán las islas y las montañas se sacuden hasta la base. Y sigue diciendo, y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo, sobre los hombres, un enorme granizo, como del peso de un talento. ¿Ven esa foto? Es una persona que tiene granizo del tamaño de una nuez.
Investigué un hecho sorprendente en una ocasión para descubrir cuál fue el granizo más grande que jamás se había registrado. En Bangladesh encontraron un granizo del tamaño de un softball. Eso te podría matar, pero todavía no es los 34 kilos. ¿Te imaginas el mundo siendo golpeado por un granizo de ese tamaño? Cuando todo esto sucede en la venida de Jesús, esto marca el inicio de un periodo en el que encadenan a Satanás. Apocalipsis 21 y 2. Y un ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. ¿Cómo puedes atar al diablo? A Sansón lo ataron con diferentes clases de soga. Él simplemente se liberó fácilmente de ellos, pero el diablo es más fuerte que él. ¿Cómo puedes atar al diablo? Si supiéramos, todos querríamos hacerlo, ¿verdad? Satanás no está siendo atado por sogas. Hace referencia a las cadenas. Dice que el ángel tiene una cadena en las manos, la cadena de las circunstancias. Los ángeles dicen que en alguna ocasión estuvieron sujetados por las cadenas de la oscuridad. Ahora, el gran abismo es una palabra muy interesante, y esto es lo que desatina a las personas. Proviene del vocablo griego que uno encuentra en otras partes de la Biblia. ¿Nunca has oído la palabra abis? Y viene del abuso en griego. Parece similar, ¿verdad? Abusos en griego significa el vacío, lo que es la nada. No muy lejos de aquí, en este estado, un niño cabalgaba allá en 1901 en busca de una vaca, y él vio un arbusto ardiendo. Fue a explorarlo y veía humo negro que ascendía del valle. Se acercó un poquito más y se dio cuenta que no era humo, era un vórtice, un tornado de murciélagos que salían de una cueva. Y este muchacho de 16 años de edad, llamado Jim White, se acercó a ver, marcó el lugar y se fue a la casa y construyó una escalera de unos palos y alambres de púa. Se requiere de mucho valor para hacer esto. Y luego llegó y bajó por el abuso solito con una lámpara de queroseno. Y fue el primero en descubrir y explorar, por lo menos entre los europeos, las cavernas Carlsbad. Pero cuando las encontraron por primera vez, había un pozo. Y me ha tocado estar allí. Le llamaban el pozo sin fondo, porque cuando lo encontraron por primera vez, acercaban a las personas al hoyo, tiraban una piedra al tremendo abismo, y la piedra caía y caía, y no se escuchaba nada. Decían que el pozo sin fondo llegaba hasta China. Pero finalmente armaron una expedición unos años después, tomaron unas sogas y lámparas, descendieron al pozo, descubriendo que tenía escasos 300 metros, y al final había un poquito de arena lleno de piedritas que la gente había tirado, y las piedritas que habían tirado hacían puff, y la gente no lo escuchaba. Pero cuando decimos un pozo sin fin, no es porque hay un hueco negro ahí y el diablo va a estar ahí atrasado. La palabra abusos significa que el diablo está encadenado y no puede hacer nada. Está aislado, y se usa la misma palabra en Lucas 8:31. Recuerdan que hay un hombre poseído con una legión de demonios, y los demonios le dicen a Jesús, no nos mandes al... Y usa la misma palabra, abusos. Los demonios y el diablo no quieren ser echados a la nada. El diablo quiere poseer a alguien, quiere poseer una serpiente. El de esta historia poseó a cerdos, a las personas, quieren tentar también. El diablo es un adicto al trabajo. Cuando no tiene nada que hacer, es una tortura para él. Así que este pozo sin fin es este planeta. Por 1,000 años, él está atado aquí, en la oscuridad, con sus demonios, sin algún humano vivo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús regrese, ¿en qué dirección van los muertos en Cristo? Vamos hacia arriba. Los santos vivos, que son transformados, ¿hacia dónde van? Vamos hacia arriba. Él dice, yo iré a preparar lugar para ti y voy a regresar y te voy a recibir para que donde yo estoy también puedas estar. Así que vamos a regresar a las mansiones que le ha preparado. ¿Y qué le pasa a los malvados que están vivos cuando él venga? El diablo y todos los diablos van a huir de su presencia y van a ser destruidos por el resplandor de su venida. ¿Cuánta gente va a estar viva cuando él venga? Nadie. Entonces, ¿a quién va a tentar? Él y sus demonios. Van a estar encadenados en este planeta oscuro. Y tengo más evidencias de esto. Pregunta número 3. ¿Quiénes serán levantados en la segunda resurrección y cuándo tendrá lugar?
Juan 5, versículo 28 y 29. Dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo a resurrección de la condenación. Esas fueron palabras de Jesús. Dos resurrecciones. El de la vida cuando primero venga, y la de la destrucción es al final de los mil años. Lo sabemos porque vemos en Apocalipsis 20:5. Pero los otros muertos no viven. Ahora, si todos los justos resucitan cuando venga Jesús, ¿quiénes son los otros muertos? Solamente hay un grupo que queda, los impíos, ¿verdad? Los demás no volverán a vivir hasta que se pasen los mil años. Así pues, ¿ven lo que separa, cual dos pilares, este período de mil años? Son las dos resurrecciones. Número cuatro. ¿Cuál es la condición de la tierra después del devastador terremoto y granizada que marcan el inicio de los mil años? Dejemos que la Biblia se explique a sí misma. Isaías 24, versículo 19. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y la trastorna su faz. Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. ¿Cuánta gente hay en la tierra? Está vacía. Leamos ahora Jeremías 4:23. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Y uno dice, mira, tal vez está en la creación. Es la misma palabra de la creación. Sigamos leyendo. Y los cielos, no había luz en ella. Y miré los montes y aquí temblaban. No había hombre y todas las aves de los cielos se habían ido. El campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Cuál fue la condición de Israel después de la venida de Nabucodonosor? Desolación. Las ciudades estaban destruidas. Lean Jeremías 25:33. Y yacerán los muertos de Jehová aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. ¿Es claro? No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. ¿Por qué no hay nadie que los va a reunir ni para enterrarlos? Porque no hay nadie vivo. Les voy a decir por qué es tan importante este tema. Necesito las dos manos, tengo que dejar aquí el apuntador. Muchos cristianos devotos creen en el escenario quedados atrás de Tim LaHaye, que habla de los eventos finales. Y este dice, y respetuosamente, podemos estar en desacuerdo, dicen que el rapto secreto se lleva a cabo 7 años antes de que Jesús toque la tierra. Ellos regresan al cielo, hay una gran tribulación, hay gente viva durante la tribulación aquí en la tierra, y al fin de ese tiempo Jesús viene, y luego el reino milenial está aquí en la tierra, y ahí mueren los malvados y ocupamos la tierra. En este escenario, ¿dónde vemos a la tierra totalmente desprovista de toda vida? No encaja, nunca sucede. No está de acuerdo con el esquema de la Biblia, lo que ella describe. Y esta fue la creencia de los protestantes durante 1500 años, y ahora cae bajo la sombra de las producciones de Hollywood ahora. Dice que los muertos cubren la tierra, será quebrantada toda la tierra, todo está desordenado y vacía, las ciudades están destruidas, todos han huido, la ira del Señor, nadie va a venir a enterrar a las personas, todo el mundo se ha ido. Pero vivimos y reinamos con Cristo. Satanás está atado a este mundo. En el Antiguo Testamento griego, y es lo mismo que en el hebreo, pero ahora en griego, se llama la Septuaginta. Cuando dice que la tierra está vacía, dice, utiliza la palabra abusos. Y a este planeta le dice lo mismo. Y luego el versículo en Jeremías también usa el vocablo abusos. La tierra es un abismo. Satanás está atado a este planeta. Sin nadie a quien manipular. Y él debe mirar las consecuencias de su rebelión durante 1000 años. Esa es una sentencia de prisión muy larga. Pregunta número 5. ¿Dónde están los santos durante los 1000 años y qué estarán haciendo? Y bueno, vamos a ver al cielo. Vamos a otro cuadro. Juan 14:3. Dice Jesús, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté,
vosotros también estáis. Él nos está llevando hacia donde Él está, donde Él le dijo a los discípulos que iban a estar. Es claro que vamos a subir. Sin embargo, el escenario de los que quedaron atrás dice que pasaremos el milenio aquí en la tierra, gobernando sobre los malvados. No sé de ustedes, pero no tengo aspiraciones de reinar sobre los impíos. Eso sería algo muy raro. Imagínense que los justos están aquí en la tierra, con cuerpos glorificados, reinen sobre los impíos, que todavía se casan, tienen bebés y mueren. Se me hace tan extraño, como que no encaja. Apocalipsis 24, ¿y qué hacemos en el cielo? Aquí nos dice la Biblia, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. ¿Y qué significa juicio? ¿Será que estamos ahí diciendo, inocente, culpable, inocente, culpable? ¿A quién juzgamos? Sigan leyendo, aquí nos dice, Primera de Corintios, esto es Pablo, capítulo 6, versículo 2, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Sigan? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿A los ángeles buenos o malos? O sea, los ángeles malos están aquí en prisión, esperando la sentencia. ¿Cuántos de ustedes quieren que otra persona los juzgue? Pero si aquellos que están en el cielo tienen en la mente y el Espíritu de Cristo, ¿entonces será seguro que ellos participen en el juicio con Cristo? ¿Y quién es el que va a dar la sentencia final? ¿Nosotros o Dios? ¿Cómo nos involucramos en ese juicio? Bueno, de muchas maneras. Una forma es, cuando llegamos al cielo, van a haber varias sorpresas. Una de ellas es que tú estás allí. Vas a estar muy feliz. ¡Ay, llegamos, la hicimos! Entonces saben que va a haber otra sorpresa. Y eso será cuando uno ve a gente allí y uno dice, ¿qué está haciendo esta persona aquí? Así, algunas personas van a estar sorprendidos de ver a María Magdalena con una posición de honor allá en el cielo. Imagínate el rostro de Esteban, imagínese la mirada de Esteban el día de la resurrección, cuando de repente ve a Saulo de Tarso, que después se conoció como Pablo, y le dice a su ángel, no quiero ser crítico, pero mira, se equivocaron con este. La última vez que yo vi a este tipo, nos estaba matando. ¿Cómo es que llegó aquí? ¿No será una reunión tan interesante en el cielo? Van a haber muchas preguntas que nos vamos a hacer. Y la tercera sorpresa es, ¿dónde está el diácono Jones? ¡Qué buen hombre era! Siempre hacía oraciones tan bonitas. Y era una persona tan generosa. ¿Por qué no llegó? Posiblemente un miembro de familia. Y vas a querer tener una satisfacción plena que Dios fue justo. La Biblia dice que las cosas que hacemos en secreto serán proclamadas desde los techos de las casas. No hay nada oculto de su mirada. Y nosotros veremos en las vidas de aquellos que no están allí. ¿Por qué? Ahora, si aceptas a Jesús, tus pecados están bajo la sangre del Cordero. No quisiera que nadie viera el DVD de mi vida. Esa es una motivación muy fuerte para estar en el reino. Ustedes no quieren que yo vea el de ustedes tampoco, ¿verdad? Pero si no eres salvo, entonces alguien podrá acceder a todas las palabras obscenas que ustedes hablaron, porque Dios dice que todo quedó registrado. Y no hay nada en secreto. Y si nuestros pecados no son cubiertos, ahí van a estar. Los queremos bajo la sangre. ¿No dicen amén? Que se limpie del registro. Así que los santos están juzgando. Tendremos 1,000 años. ¿Sabes la pregunta que quiero hacer? Quiero conocer a muchos de los personajes de la Biblia cuando llegue el cielo y ustedes, pero en algún momento voy a tener un tiempo a solas con Jacob. Vamos a charlar. Le voy a decir, mira Jacob, ayúdame a comprender, ¿por qué es que no supiste que era Lea hasta el día siguiente? ¿Seré el único que lo ha leído y se ha preguntado? ¿Que no es verdad? Le voy a lanzar la pregunta y Jacob y yo lo vamos a discutir cuando lleguemos allá. ¿Saben? Hay un relato muy interesante en la historia.
Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo un hombre muy bueno, cristiano, de cuna noble y educado en leyes. Su nombre era Barón Fabian von Schlagendorff. Y él, que vaya nombre, ¿verdad?, fue obligado a entrar al ejército de Hitler debido a su prestigio y educación, pero estaba convencido que Hitler estaba loco, que era un demente. Y realmente se dio cuenta que si no hacía algo, iba a destruir Europa. Así que él formó parte de la resistencia y también el complot para asesinar a Hitler. Pero el complot fue frustrado, fue descubierto, lo llevaron a la corte, lo iban a ejecutar. En realidad, lo trajeron a la corte de Berlín. Todos los testigos estuvieron allí, llenos los cuartos, con todos los oficiales y el juez y todo el mundo listo para pronunciarlo culpable. Y después lo iban a llevar atrás y lo iban a disparar. Hicieron toda la formalidad de un juicio, lo declararon culpable. Y justo cuando lo sacaban para ejecutarlo, sonó la sirena antiaérea y el juzgado recibió un impacto directo. Todos los que estuvieron en el edificio murió, excepto Barón Fabian von Schlagendorff, quien, aunque no lo crea, sobrevivió la guerra y llegó a ser juez en Alemania. ¿Acaso no es interesante? Saben, como cristianos, vamos a ser perseguidos por el mundo, vamos a ser juzgados, van a haber decretado nuestra muerte, pero antes de suceder, viene Jesús, nos van a rescatar y va a ser el otro lado de la moneda. Eso significa que Pablo algún día estará juzgando a Nerón, quien declaró que Pablo debiera ser decapitado. Qué interesante. Así que Dios es justo. Número 6. ¿Qué ocurrirá al cierre de los mil años? Muchas cosas. Aquí vemos Zacarías 14, 1, 4, 5, 9. Dice, aquí el día de Jehová viene y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está frente al Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio. Quiero detenerme aquí un segundo. Cuando Jesús regrese, hay una región geográfica a la que desea venir. ¿Y dónde es? El Monte de los Olivos. ¿Y por qué el Monte de los Olivos? Es un lugar muy especial para Jesús. Recuerdan cuando Jesús oró en el Getsemaní. Dice, no mi voluntad, sino la tuya, Señor, sea hecha. ¿Dónde estaba cuando hizo esa oración? En el Monte de los Olivos. Yo estuve allí. Y cuando Jesús predijo su segunda venida, ¿sabes dónde estaba? En el Monte de los Olivos. Y cuando Jesús ascendió al cielo y dijo, voy a regresar. El último lugar que tocaron sus pies fue el Monte de los Olivos. Y el ángel dijo, va a regresar así como se fue. No solo visiblemente, sino que también el mismo lugar de su partida. Ya se los dije, la noche que estudiamos la segunda venida, si alguien llega y dice, soy Jesús, y sus pies están tocando el suelo, no lo es, porque cuando sus pies toquen tierra, vendrá el Monte de los Olivos, y se partirá, y formará un gran valle. ¿Y por qué sucede eso? Será un terremoto inmenso, y nos dice que en ese momento la Nueva Jerusalén, donde hemos estado viviendo con Dios, en la ciudad espacial de Dios, descenderá. Y bueno, ahí lo vemos en Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es el gran banquete de bodas que se llevará a cabo después del periodo de 7,000 años. Todo sucede después de los 1,000 años. La Nueva Jerusalén desciende. Esa es la buena Jerusalén, la ciudad de paz. Bueno, cuando sucede, ¿qué sucede después? Para liberar a Satanás de su prisión, vemos en Apocalipsis 20:5. Ya lo hemos visto, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. ¿Qué significa eso? Después que terminó los 1,000 años, ¿qué sucede? Resucitan. ¿Y saben qué más leemos? Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será liberado de su prisión. ¿Y qué es lo que libera a Satanás de su prisión? Todos los malvados muertos que hayan vivido van a resucitar. Y eso va a ser... Bueno, ¿cuánta gente vive en el mundo hoy? ¿Unos 7,000 millones? Piensa en todas las personas que han vivido en el mundo. ¿Será que la mayoría va a estar en la ciudad con los salvados o fuera de ella con los perdidos? Ojalá
y no fuera así. Pero Jesús dijo muy claro, estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Ancho es el camino a la perdición. ¿Cuántas personas viven en Albuquerque esta noche? ¿Y cuántos están aquí escudriñando la palabra de Dios, aun cuando lo hemos publicado por todo el pueblo? La gente está muy ocupada con el quehacer de este mundo, así que la resurrección de los perdidos será para la mayoría o la minoría de la humanidad. Es la mayoría que participa en la resurrección de los impíos. Ahora Satanás ve a todas las personas que lo han seguido durante todas sus vidas y definitivamente tienen algo que hacer otra vez. Recobran su vida al final de los 1000 años. Ahora veamos Apocalipsis 27. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será liberado de su prisión. ¿Y qué lo libera? Ahora tiene el tremendo ejército otra vez que siempre ha escuchado su voz. Están listos para escucharle otra vez. Dice él, ¿ves esa ciudad? Esa me fue arrebatada por un impostor. Yo soy el Hijo de Dios. Él todavía tiene mucho de su poder y gloria y hermosura y sabiduría. Él conoce a las personas y sabe cómo manipular las masas. Y piensa, ¿quién va a estar en la turba ese día? Habrá muchos de los generales famosos de la historia. Y voy a presentar un poquito de datos sorprendentes aquí. ¿Saben quién es este señor, Napoleón Bonaparte? ¿Saben que Napoleón, que fue un general brillante, condujo a Francia a muchas victorias y finalmente, cuando observó un vacío en el poder, lo arrebató y se declaró emperador de Francia y ganó una serie de victorias y empezó a dominar la Europa occidental, y fue desde 1804 al 15 y finalmente una confederación de fuerzas europeas lo capturaron y lo desterraron a la isla de Elba, cerca de la costa de Italia. Tienes que permanecer ahí. Y vivió allí un tiempo, pero se puso inquieto. Logró juntar a los demás soldados de la isla, los convenció que lo siguiera y se escapó de Elba. Regresó a Francia, descubrió que todos los oficiales estaban descontentos con el nuevo rey, quien les ordenó arrestar a Napoleón. Y él les dijo, ¿vas a disparar a tu emperador? Se postraron ante él y le dijeron, podemos llevar a Francia otra vez a los días de gloria. Y él regresó al poder por un poco tiempo. Le llaman el reinado de 100 días de Napoleón. Y finalmente, en Waterloo fue rotundamente derrotado y en esta ocasión dijeron, te vamos a dejar en el centro del océano. Y lo dejaron en Santa Elena, donde murió 5 años y medio después. Es interesante que igual que el diablo, fue desterrado, pero regresó por un episodio breve de poder. ¿Y saben por qué? Demuestra que no podía cambiar. Napoleón seguía con las mismas aspiraciones. Quería ser rey del mundo. Así que, ¿qué hará Satanás cuando los malos sean resucitados? Es pregunta número 8 en la lección. Apocalipsis 20, versículos 8 y 9. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice, subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Así que trae a todos los malvados que alguna vez vivieron y dicen, nosotros somos mucho más que ellos, tal vez 100-1, 10-1, lo que sea. Y Napoleón seguramente va a estar en esa turba. Alejandro el Grande, Adolfo Hitler, me imagino yo. No que haya sido un gran general, en realidad no lo fue. Él sabía inspirar a las tropas. Pero todas estas personas van a estar allí a la orden del diablo. Tratarán de construir instrumentos de guerra. Van a ver a la Nueva Jerusalén. ¿Se dan cuenta que en este momento de la historia todo el mundo está ahí? Dice la Biblia que los malvados cubren la tierra como una nube. Y de paso, ¿quién es Gog y Magog? Vean en Ezequiel 38, versículo 16. Es más, deben leer Ezequiel para comprender el Apocalipsis. Debes leer Daniel, Zacarías, es más, la Biblia entera. Es más, hay 404
versículos en Apocalipsis, 278 de los cuales se encuentran en el Antiguo Testamento. Así que, ¿cuál es la clave para comprender Apocalipsis? Debes conocer la Biblia, ¿verdad? Ezequiel habla acerca de Gog y Magog, que viene contra el pueblo de Dios. Gog y Magog, lo vemos en Génesis, son algunos de los ancestros de las tribus que lucharon contra Israel, representan a los enemigos de Israel. Gog, Magog, significa de la matriz o los hijos de Gog. Gog fue una nación guerrera que luchó contra Israel y Magog eran los hijos de Gog. Así que he escuchado a las personas decir, ah, es Rusia y China. Apocalipsis no habla acerca de esas naciones o batallas. Habla de las batallas entre el bien y el mal, Cristo y Satanás, los que lo siguen y los que no. Habla acerca de Babilonia, la madre de las rameras y sus hijas, a Gog y Magog. Tienes a los malvados y a sus hijos. Es todo lo que está diciendo. Dice, cubren la tierra como si fuera nube. Imagínate la cantidad de humanidad por todo el planeta. Y aquellos en la ciudad, se va a ver bastante triste para nosotros. Número 9. En este momento crucial, ¿qué detendrá todo? Apocalipsis 20, versículo 11 y 12. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. ¿Quiénes son los muertos que están siendo juzgados? Son los malvados. Están muertos espiritualmente. Jesús dice, si tienes al Hijo, tienes vida. Si no lo tienes, pues no. De eso nos habla aquí. No habla acerca de los justos. Ellos ya están en el cielo, ¿verdad? Nuestro juicio sucede antes de la venida de Jesús. Somos juzgados con base en los méritos de Jesús y su justicia y su sangre. Cuando venga el Señor, algunos sean arrebatados en las nubes, ¿tú crees que Jesús los lleva para luego decirles, espero que se lo disfruten porque después lo vamos a juzgar? Así que, obviamente, ya somos salvos. Hay algún tipo de juicio antes de la venida de Jesús. ¿Queda claro esto? Nos dice la Biblia en 1 de Pedro, el juicio comienza en la casa de Dios. Y si comienza con nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no conocen el Evangelio? Ese primer juicio se lleva a cabo entre los que dicen aceptar a Jesús. Así que, ¿en base a qué se nos juzga? Las cosas escritas, bueno, el libro que tiene Dios, pensamos en los libros como el que tienes en la mano, cómo hacemos la Biblia. Dios utiliza palabras que podemos comprender y yo no sé qué clase de mecanismos sofisticados e inauditos tiene Dios para grabar información, pero estoy seguro que no es papel y tinta. Pero el Señor tiene un registro perfecto. No sé si nos conectaremos a nuestro ángel con un cable para descargar toda la información, porque ellos lo ven todo. No sé cómo lo va a hacer, pero él tiene un libro de registro de todo lo que se ha hecho. La Biblia también habla de un libro de la vida. Queremos que nuestro nombre esté en ese libro. Así que este es el juicio de ese trono blanco. Quisiera que todos los presentes capten un cuadro vívido de lo que sucede. En este momento, la nueva Jerusalén ha descendido de Dios. Los pies de Jesús tocan el monte de los olivos y este se parte y forma un valle. Es el cimiento para la nueva Jerusalén, donde antes estuvo el monte de los olivos. Se asienta. La ciudad de Dios mide aproximadamente 600 kilómetros por cada lado, unos 2,400 kilómetros a la redonda, y de acuerdo a los términos bíblicos, 12,000 estadios. ¿Acaso no le prometió Dios a Abraham, toda esta tierra te daré, señalando la tierra que rodeaba Israel? Sin embargo, le marcó ciertas fronteras. Se dan cuenta que la Nueva Jerusalén abarcará las fronteras que le había dicho Abraham. Por eso dice la Biblia, Abraham buscó una ciudad que tenía cimientos y cuyo constructor y hacedor es Dios. Abraham vivió en carpas y Dios le dijo, te daré todo esto. Y él dice, no lo quiero por 175 años. Es el tiempo que él vivió. Lo quiero para siempre. Y cuando reciba la tierra, lo recibirá porque allí estará la capital del universo. El lugar donde se asienta la Nueva Jerusalén. Todos los salvados están en la ciudad. Es una gran ciudad. Todos los perdidos están fuera de la ciudad. Jesús está dentro de la ciudad con los redimidos. El diablo está fuera de la ciudad. Todos los ángeles buenos están adentro y todos los malos están fuera de la ciudad. ¿Sabes lo que significa? Nosotros todos nos juntaremos un día. Habrá un momento cuando todos los que hayan vivido se van a mirar en los ojos y todos estaremos vivos a la misma vez.
¿Te imaginas? En este periodo de tiempo, y no creo que va a ser en 20 minutos, podría ser días, Satanás ha sido liberado de su prisión por una temporada. Un día con el Señor es como 1,000 años. No sé cuánto dure esta temporada, suficiente como para que el diablo procure juntar un ejército. ¿Por qué permite Dios a Satanás? ¿Por qué no lo mata cuando venga? ¿Por qué le permite tiempo para hacer tantas cosas? Recuerden que debemos ver todo a través de los ojos de los ángeles. Aquellos ángeles del cielo, ellos conocieron a Lucifer durante mucho tiempo. Lo amaban. Y ahora Dios se prepara no solo para destruir a Lucifer y a todos sus ángeles. Estos son los ángeles caídos que antes eran amigos con él. Estaban todos juntos en un momento. Dios los va a tener que echar a todos en un lago de fuego. El Señor va a demostrar a todo mundo que esté vivo antes de echar a todos los perdidos al lago de fuego que él no tiene otra opción. Porque aún después que el diablo tiene 1,000 años para pensar en lo que hizo, cuando ve regresar a Jesús, ¿acaso le dice, Señor, no sé por qué lo hice, fue algo tan tonto, ¿por qué hice algo tan tonto? ¿Se arrepintió? Como el pequeño Napoleón, la primera oportunidad que tuvo, quiso regresar al trono. Dios no tiene otra alternativa. Durante ese tiempo, de ese gran juicio del trono blanco, habrán conversaciones afuera de la ciudad. La gente va a estar allí y que tal vez conocieron a Jesús, fueron a la iglesia y nunca se entregaron a Dios. Y la gente les va a decir, ¿ustedes supieron de esto? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no lo seguiste? ¿Por qué no lo viviste? Y los demonios posiblemente van a corretear a Lucifer diciendo, a esto hemos llegado solo por hacerte caso. Mira lo que nos está pasando por hacerte caso. Habrá muchas cosas y conversaciones muy interesantes ahí. Y todos, dice la Biblia en Mateo 25:31, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, se sentará en el trono y juzgará a las naciones y las separará como el pastor hace a las ovejas de los cabras. Las ovejas a mano derecha, y no es ofensa para nadie, y los cabritos a la izquierda. Y bueno, no es nada personal para los cabritos, pero él los separa. Y noten, en este cuadro que Jesús pinta en la parábola, todos están allí, las ovejas y los cabritos. Hay un juicio del trono blanco donde todos están presentes. Y en la medida que se preparan para atacar la ciudad de Dios, Jesús es exaltado por encima de la ciudad donde todo ojo le verá. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Número 10. ¿Qué ocurrirá después que los impíos sean juzgados? Sus vidas pasarán frente a ellos en un panorama en el cielo. Dice la Biblia en Romanos 14:11, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Encontramos un versículo similar en Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. Nuevamente, en Apocalipsis 19, versículos 1 y 2, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, sus juicios son verdaderos y justos. Así que todo mundo va a declarar lo que Dios está haciendo es justo. Y regresando al cuadro, todos están presentes, ¿verdad? Los malvados están fuera de la ciudad y sé que alguien va a hacer la pregunta. ¿Y los justos, Pastor Doug, tienen cuerpos glorificados? Cuando Dios resucita a los malvados, ¿qué si murieron en un accidente de avión? ¿Qué clase de cuerpo van a recibir? ¿Regresarán todos cocidos, así a medio pegar, como un zombie o algo? Dios los resucitará con cuerpos anteriores para que estén vivos y aprecien lo que está sucediendo. Pero, ¿sabes? Ni siquiera podrán suicidarse. Ellos buscarán la muerte y no la hallarán. Es algo difícil de imaginarse. No hasta después de ser juzgado, ni siquiera se van a poder quitar la vida. Y cuando se preparan para atacar la ciudad de Dios, Jesús es exaltado por encima de la ciudad. La batalla queda en pausa y el Señor hará la vida de cada persona
pase delante de ellos en los cielos, donde todos pueden ver arriba de Jerusalén, verán a Cristo venir al mundo, su vida perfecta. Verán que Él enseñó a todos lo que tenían que hacer para ser salvos. Verán el sufrimiento de Jesús en manos de Lucifer y la forma en que el diablo estaba tan lleno de amor por el poder y Jesús con el poder del amor. Verán el contraste entre Cristo y Satanás en forma tan clara. ¿Puede el Señor salvar a 1,000 personas a la vez como el día del Pentecostés? Claro, el Espíritu Santo puede alcanzar muchos corazones a la vez y espero que esté sucediendo ahora. ¿Será que el Señor puede juzgar a 1,000,000 a la vez? Sí, así que este juicio de trono blanco, todos reciben atención personalizada, pero simultánea, sus vidas pasarán frente a ellos, sucederá de una manera en la que sabrás lo que sucede en la vida de los que te rodean. Dios concederá discernimiento sobrenatural a todos para que esté claro lo que Él hizo. Número 11. ¿Qué ocurrirá después? Después que Dios muestre los temas, muestra los pecados de las personas, muestra su bondad, todos se postran ante Él y dicen, Jesús es Señor, y aún el diablo se estará constreñido por la justicia de Dios a postrarse y declarar que Jesús es Señor. Será mucho más difícil para Él que para nadie más. Y en ese momento, el diablo se pone en pie y dice, mi última oportunidad, tomen la ciudad. Se disponen a atacar la ciudad de Dios y nos dicen Apocalipsis 29. Y en ese momento Dios no tiene otra alternativa, ¿verdad? De Dios descendió fuego del cielo y los devora. Y nuevamente en Apocalipsis 20:15 y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando el fuego descendió en la Nueva Jerusalén tiene buenas paredes y está seguro, aun cuando se derrite todo afuera, adentro están seguros. Y los malvados serán castigados como lo merecen. Y los que no estén en el libro de la vida quedarán en el lago de fuego. Dice la Biblia, esta es la segunda muerte. Así que rápidamente, y eso fue Apocalipsis 20:14, repasemos lo que sucede en el milenio. Colocamos un cuadro en la pantalla para que vean cómo se separa el tiempo. Al inicio de los 1,000 años, tenemos la primera resurrección y la segunda venida, ¿verdad? Y entonces al final tenemos la segunda resurrección y la santa ciudad desciende. Durante los 1,000 años, los justos están en el cielo mirando los libros, haciendo preguntas, y están juzgando como para que todos estemos de acuerdo que sus juicios son puros y justos. Y después de los 1,000 años, desciende el fuego. Y esta es la parte ejecutiva del juicio, cuando las personas reciben su condena. Número 12. Después que el fuego se apaga, ¿qué hará Dios por su pueblo en ese tiempo? La Biblia nos dice que ahora la tierra está llena de cenizas. Dicen Malaquías 4, he aquí viene el día cuando arderá como horno y todos los orgullosos, sí, todos los que hacen el mal serán como rastrojo. El día viene que los quemará y no dejará ni rama ni raíz. Pero aquellos que temen mi nombre, el Hijo de Justicia se levantará con sanidad en las alas y saldrán y caminarán sobre los malvados porque no son más que ceniza bajo sus pies. Así que, ¿qué pasa? ¿Seguimos caminando sobre cenizas? ¿O dice la Biblia en Isaías 65:17, he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra en el que hay justicia? Podremos verle a Él haciendo este cielo nuevo y tierra nueva. ¿No será emocionante eso? Y también veamos Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el Señor quiere que estés ahí en la ciudad. 2 Pedro 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, los cielos nuevos y tierra nueva, en lo cual mora la justicia. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Veremos a Jesús haciendo el mundo otra vez, más hermosa que antes, porque nos dará una actualización. Dios mismo morará con nosotros. ¿No dicen amén? Número 13. ¿Dónde vivirán finalmente Dios y los justos? Apocalipsis 21:3. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él vivirá con ellos. Dios vivirá con nosotros. En vez de ser este otro mundo, Él mudará la capital del universo a este planeta, y por eso reinaremos con Cristo. ¡Qué maravilloso! En este momento,
Todo esto ha quedado atrás. Los mansos heredarán la tierra. La pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros? El Señor te ha traído las conferencias. Estás observando y estás aquí porque Él quiere que recibas su don, la vida eterna. Él tiene un plan especial para tu vida, pero solamente puede activarlo cuando Él regrese y cuando entregas tu vida a Él. Eso comienza ahora. ¿Te gustaría tomar esa decisión esta noche, mis amigos? Puedes tenerlo. No tenemos que tener temor de la oscuridad y el dolor del mundo. Si entregamos la vida a Jesús, vamos a terminar con una oración. Pero le voy a pedir a John que cante un canto muy conocido que nos va a dar ánimo. There'll be no dark valleys when Jesus comes. There'll be no dark valleys when Jesus comes. There'll be no dark valleys when Jesus comes to gather. Amén. No te anticipas a ese día, mis queridos amigos. No habrá más valles oscuros, ni problemas, ni dolor. Yo quiero estar listo para ese momento. Yo sé que el Espíritu Santo les ha hablado porque hemos repasado algunos monumentos de la profecía, hablando del tiempo cuando Jesús está a punto de venir. Hablamos de lo que va a suceder en el gran juicio. Sabemos que hay un juicio que sucede antes de la venida de Jesús. Tenemos que dar nuestro voto a Jesús antes de que Él llegue, si vamos a estar listos para su venida. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Y ustedes, mis amigos, es tu oración, es tu deseo. Podemos pedirle juntos esta noche, inclinen el rostro para orar. Padre Celestial, Señor, mi corazón se ha conmovido al ver estas escenas de la profecía y ser recordado que vivimos en un tiempo muy solemne, que pronto este mundo será un lugar de oscuridad donde abunda la muerte y la maldad. Queremos estar listos para la venida de Jesús, para ser arrebatados y vernos contigo en el aire, con recibir cuerpos glorificados y tener el don de la vida eterna. Sé con cada uno de los aquí presentes. Yo sé que hay muchas luchas en nuestras vidas, pero bendícenos y a nuestras familias. Bendícelos en nuestros hogares, en la salud y sobre todo en el espíritu. Y hay algunos que nos miran ahora, Señor. El Espíritu Santo lucha con ellos y ruego que cada uno de nosotros resuelva nuestro corazón. Orar con Jesús aquella oración, Señor, no mi voluntad, sino que sea tu voluntad, y que entreguemos nuestros corazones y nos arrepintamos de nuestros pecados y ser llenos del Espíritu Santo. Sabemos que puede suceder y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.